Tango. Un hombre y una mujer que se dejan llevar por la música, una danza que es como un abrazo de amor. El baile del tango está marcado a fuego por la sensualidad, la seducción, el erotismo. ¿De dónde viene este misterioso juego de los cuerpos? ¿Por qué misterios el tango sigue preso de esta imagen de sexo y pasión? El origen del tango nos lleva a los arrabales de la Buenos Aires de fines del siglo XIX. En los márgenes de la ciudad que crece, nacen los burdeles. En ellos se escucha y se baila una extraña música, el tango. Bueno, en general se bailaba en los prostíbulos. La prostitución fue el gran negocio a fin y principio del siglo, simplemente por la gran afluencia de migración masculina, ¿no? Entonces, en los prostíbulos se bailaba el tango, y en otros lugares, por supuesto. En la calle también, al compás del organito, se podía bailar, a veces entre hombres, porque no había una mujer que bailara en la calle. La historia del tango está muy ligada al desarrollo económico-social. Así, el fin de siglo y comienzos de este, al inmigrante y al gaucho que se va quedando sin trabajo en el campo y que se va acercando a las orillas. Y de esa mezcla del inmigrante y del gaucho, de la música de la pampa y de la música de los italianos y de los españoles y de algún centro europeo, creo que se afianza el tango y se desarrolla el tango. En el barrio de La Boca se concentra ya un público popular y entusiasta. El público reconoce y sigue a las primeras formaciones musicales, algunas todavía sin bandoneón, varios de los cuales serían luego nombres famosos. Primitivamente, antes de llegar al bandoneón, podemos pensar guitarra, violín y flauta. O hay quienes dicen que era arpa, violín y flauta. Poco tiempo después, se populariza el uso del bandoneón y más tarde el del piano. El piano termina con el carácter nómade de los grupos tangueros. El tango reina en los prostíbulos de los arrabales, los barrios bajos y los cafés cercanos al río. Es una danza pecaminosa y prohibida, casi innombrable por las clases altas. La mala fama del tango trasciende las fronteras. Según el investigador Jorge Rivera, las noticias sobre la música obscena del Río de la Plata llegan hasta el mismo corazón del Vaticano. Valentino triunfa internacionalmente y de a poco el tango empieza a sacudirse su estigma de los bajos fondos. A mediados de la década del 10, el tango ya reina en París. Como un efecto de espejos tan común en la Argentina, este éxito internacional repercute en Buenos Aires. ¿Cómo logra el baile de los prostíbulos transformarse en música decente? La aceptación social del tango tiene también sus secretos. Argentinos de cierto nivel social, de cierto estatus social, viajaban periódicamente a París, lo hacía la clase dirigente, lo hacían los escritores, los intelectuales. Bueno, de pronto descubren que este producto mal nacido, este hijo no reconocido, diríamos así, por la sociedad argentina, tiene mucho éxito en París. Cuando se acepta en París y la aristocracia parisina baila el tango y llegan las noticias a Buenos Aires, porque diarios y revistas de Buenos Aires lo comentan, están las pruebas de que lo comentan, y la sociedad porteña acepta el tango, porque si la aristocracia de París baila el tango, entonces el tango es una buena danza, no es pecaminosa. Lentamente, las clases medias de Buenos Aires empiezan a convivir con el tango. Para los más ricos, se trata ahora de un gusto excéntrico. Los oscuros orígenes van quedando ocultos en el pasado. Estos personajes casi rufianescos, de mala fama, de los primeros años del tango, de pronto se convierten en figuras muy cotizadas y empiezan a dar clases en las mansiones de Avenida Alvear, son contratados por los Torskins, por los Alvear, por los Grondona, por los Bullrich. Es decir, las familias acaudaladas argentinas, los representantes de la oligarquía argentina, contratan muy en silencio, casi como un secreto familiar, a estos maestros del tango que tienen los conocimientos necesarios para que estas personas, sobre todo las mujeres, los hombres aprendían fuera, en la calle, en lo de María Labasco o en lo de Laura, pero las mujeres que no tenían posibilidades de aprender el tango, aprendían mirando el tango, bueno, a través de este contacto personal con los maestros, tuvieran alguna posibilidad de destacarse en las fiestas, en las grandes fiestas públicas. Sin embargo,
será el éxito masivo del tango el que lo irá modificando y quitando sus contoneos más atrevidos, propios de los lupanares de sus primeros años. Los inmigrantes, y en especial los italianos y las italianas, son los que socializan el tango y son los que también lo alisan, se empiezan a diferenciar de aquel tango compadrito, lo empiezan a bailar con menos cortes y quebradas, prácticamente sin cortes y quebradas. El tango se transforma en un baile popular y masivo a partir de la década del 30. Practicado sin distinción de edades ni clases sociales, deja atrás su pasado vergonzoso de sexo clandestino. Pero en sus compases y en la singular química de su danza siguen palpitando las pasiones más escondidas. Las letras del tango son uno de los componentes más bellos y a la vez más singulares del género. Mezcla de poesía culta con expresión popular. La letrística del tango que hoy conocemos nació bastante después que el tango mismo, tras un fecundo proceso de decantación. ¿Cómo, cuándo y quiénes fueron los protagonistas de este surgimiento de la política tanguera? Los payadores eran los típicos cantores populares de la pampa húmeda bonaerense que se compasaban con la guitarra, improvisando sus versos. El tango primitivo no fue nada triste, al contrario, era fiestero, desafiante, compadrón. El tango primitivo, como Don Juan, etc., son tangos totalmente optimistas, no tienen nada que ver con la tristeza. Parecería que la melancolía viene a través después del proceso inmigratorio, ¿no? Pascual Contursi, nacido en la ciudad bonaerense de Chivilcoy en 1888, le agrega letra a algunos tangos de Francisco Canaro y Vicente Greco. Pero en 1916 escribe los versos al tango instrumental Lita de Samuel Castriota y crea el que se denomina como el primer tango canción. Se trata de Mi noche triste. Se cuerdo mi apuesto, no puedo cerrar la puerta. La aparición del tango Mi noche triste plantea a partir de 1917 un cambio rotundo en la letrística tanguera. La concepción esta es que el tango se pone, digamos así, a la medida de la sensibilidad de las clases medias, cuando su origen, por lo contrario, era un origen marginal, un origen vinculado con lo prostibulario, donde encajaban muy bien esas letras de Villoldo, del principio del siglo. 1917 marca la aparición del primer tango cantado, Mi noche triste, grabado por Carlos Gardel, por entonces un popular cantor de canciones criollas. Las primeras grabaciones del dúo Gardel-Razzano se producen también en 1917. El éxito del dúo Gardel-Razzano no impidió que fuera Gardel quien más se destacara. La grabación de Gardel de Mi noche triste no solo representa una revolución en la letrística del género que da a luz al tango canción, sino que implicaba un desafío. ¿Cuál debía ser el modo de cantar este nuevo tipo de tango? Porque tu sala es tan cruel como la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte, quise abrigar las rimas por la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón, como perro de pereza la pena traicionera, velando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, que lavó en mi carne viva sus garras del dolor, y mientras en las calles de loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. La fiebre del tango canción sería la dueña y señora de los años 20 en Buenos Aires,
y la figura de Carlos Gardel se iría agigantando junto con esta tendencia hasta transformarse en el máximo intérprete del género y en un sinónimo de éxito para las obras que cantaba. El 24 de junio de 1935, los diarios informan que un avión se ha estrellado en Medellín, Colombia. Entre los muertos del accidente hay un cantor de tangos argentino, Carlos Gardel. El día de su muerte, extrañamente, Gardel nace como ídolo indiscutible de todos los argentinos, como figura de adoración casi religiosa. No falta ningún elemento, una nacionalidad dudosa, un oscuro origen familiar, una infancia pobre y una turbulenta juventud. Más tarde, la fama internacional y finalmente, una muerte trágica. Ha nacido el mito de Carlos Gardel, uno de los más profundos misterios del tango. Golondrinas de un solo verano, antes de cielo lejano, alma criolla errar en mi viajera, querer detenerla es una quimera. El origen de Carlos Gardel está envuelto en la polémica. Para algunos, Gardel ha nacido en Francia, en la ciudad de Toulouse, en 1890. Lo cierto es que Carlos vive su infancia y juventud en el barrio del Abasto, cerca del mercado. Nada de fuas, nada de ser, de mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de notario que tenés de la carga. Carlos Gardel es un joven que crece cantando en los bravos arrabales de un Buenos Aires que también crece con el siglo. Es un muchacho pobre e indocumentado. Algunos dicen incluso que ha estado en la cárcel, pero nada más se sabe sobre su juventud. En el año 1917 aparecen las primeras grabaciones del dúo Gardel-Razzano y a partir de allí, Carlos Gardel empieza a convertirse en un exitoso cantor solista. De tus caravanas que siempre añoro, no sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Los orígenes de Gardel se pierden en las sombras, pero lo más misterioso es que su figura se mantenga inalterable en el tiempo. Para los argentinos, cada día canta mejor. El arte inigualable de Carlos Gardel lo convierte en el máximo cantor de tangos de los años 20 y los lleva, por fin, a debutar en el Cabaret Florida de París en 1928. Dos años después, Gardel interpreta 10 canciones para una serie de cortometrajes. Esta es la primera experiencia de cine sonoro en toda América Latina. Con Gira, Gira. Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una piel. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que crea, vayando y vayando, te largue para. Cuando te viene la vida, el rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni hierba que se secándose al sol. El éxito de sus discos y su participación pionera en estos cortometrajes impulsan la carrera de Gardel en el cine internacional. Los estudios Paramount lo llaman para filmar su primer largometraje, Luces de Buenos Aires. Tampoco hay nada hoy para usted, don Anselmo. En el 32, Gardel filma otras 3 películas en Francia. Al año siguiente, vuelve a actuar en la Argentina
pero ya es un artista consagrado internacionalmente. En 1934 se filman, en menos de tres meses, sus primeras películas en Nueva York, Cuenta Abajo y El Tango en Broadway. ¡New York! ¡New York! Mary Peggy, Betty Sue y rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir. En 1935, la proyección del cantor en el mundo se consolida. En los meses de enero y febrero se filman los que serían sus dos últimos largometrajes, El día que me quieras y Tango Bar. Junto a sus guitarristas y al poeta Alfredo Lepera, Gardel inicia una larga gira latinoamericana que se venía postergando debido a los numerosos compromisos del cantor. En junio de 1935, el vuelo de Medellín a Cali nunca llegaría a destino. La sorpresiva muerte de Gardel se rodea, también ella, de misterio y confusión. Finalmente, el cuerpo llega a Buenos Aires en febrero de 1936, casi ocho meses después de su muerte. Una dolorida multitud se congrega para despedir a su ídolo. La gente que después lo va acompañando por la calle Corrientes hasta la Chacarita, es toda una celebración. Es una celebración de la muerte que tiene mucho, digamos, de duelo, sin duda, de duelo que no se termina de elaborar nunca. La tumba de Carlos Gardel es visitada diariamente por gran cantidad de personas. ¿Cuál es el secreto de tanta admiración y agradecimiento? ¿Qué misterios resuenan aún hoy en esa voz que se ganó la fidelidad de un pueblo? El lado de sombra de mi cuarto al esperar son pasos que quizás no volverán. Los argentinos necesitamos tener mitos, porque casi no tenemos historia. En México no necesitan tener mitos porque tienen la historia de los aztecas, ahí tienen las pirámides, tienen todo, y entonces tocan una realidad mítica. En cambio, nosotros no teníamos ninguna historia, porque esto era la nada. Cuando llegaron las primeras expediciones, era la nada. Y después vino el aluvión inmigratorio, que cada uno venía con sus propias realidades. Entonces hubo que inventar una historia paralela, con mitos. Y entonces, en vez de tener una realidad histórica, que no la teníamos, fabricamos una realidad mítica, donde hay personajes como Gardel, como en su época era Luis Ángel Firpo, como después fue Gatica, como ahora es Maradona, es decir, y fabricamos mitos, todos los días estamos fabricando mitos. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida termina. El mito de Gardel se empezó a forjar en vida. Medellín lo perfeccionó, lo selló con fuego, ¿no? Gardel encarna uno de los mitos más sentido por la mayoría de los argentinos. Ser Gardel. Quiero que sepa que al evocarte se va la pena. La danza del tango es un misterio que cautiva a todos los públicos. La sensual combinación del hombre y la mujer en un abrazo de tango provoca admiración y curiosidad. Cientos de miles de aficionados en el mundo entero intentan practicarlo y descubrir los enigmas de este baile único. Los secretos del baile es otro de los misterios del tango. Se va por un compromiso
Don Pepito Avellaneda, pero finito se queda pa' sacar viruta al piso. El ícono del tango es la pareja de bailarines milongueros abrazada al compás del 2x4. Sin embargo, pocos conocen la larga historia que fue dando forma a esta particular manera de bailar entre dos. El abrazo del tango se convierte en un símbolo. Poco a poco, con el despuntar del siglo XX, los bailarines configuran un estilo arrabalero y contundente, el estilo canyengue, cuyo máximo exponente es el mítico bailarín apodado el Cachafaz, todavía recordado por los bailarines que le siguieron. Con el brazo estirado, sacando el traste, baja un poquito el brazo, y salíamos. Tará, 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 tará. Una sentada, una sentada. Y acá lo que llamaríamos un corte, que era arrimar todo el cuerpo de la mujer sobre ella. Pero siempre alrededor, ¿viste? Siempre no, nunca entrecruzadas las piernas ni nada por el estilo. Era lo que más definía el tango milonga, incluso te lo tararé. Como tará, tarita, tí, tará, como un 2x4. Incluso hasta hay como una especie de anécdota de que bailando el Cacha y muchos, tiraba el brazo este, a veces, y a veces hacía esto. Hacía, con la mano de ella ahí. Quédate ahí con la mano. Y con la mano esta, como diciendo, ¿ves? Y como demostrándole a sus amigos o a quien sea, de que él esta mano ni la necesitaba para bailar. La década del 40 es denominada la época de oro del tango debido al florecimiento de orquestas típicas que forjaron estilos que aún hoy conservan seguidores. Nombres como D'Arienzo, Troilo, Pugliese, Di Sarli son sinónimos de un sonido propio, característico y personal que los distingue entre sí. ¿Qué los diferencia? ¿Cómo se moldearon esas personalidades musicales? Los secretos de cada una de esas inolvidables y grandes orquestas es otro de los misterios del tango. La orquesta que dirige el maestro Osvaldo Fresedo. Durante los años 20 y 30, los sextetos y las orquestas encarnaban las formaciones básicas del tango. Juan de Dios Filiberto, el autor del célebre tango Caminito, es uno de los principales exponentes. El maestro D'Arienzo con su ritmo inconfundible en el tango Don Alfonso. Este panorama se modifica bruscamente a partir de la aparición de la orquesta de Juan D'Arienzo en 1935, una agrupación que propone un estilo diferente. Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo, dos símbolos de la orquesta típica. El sonido de las orquestas es la música de fondo de toda la década del 40 en Buenos Aires. Las carteleras de los diarios se pueblan de nombres convocantes como Miguel Caló, Franchini Pontier, Ángel D'Agostino, Alfredo Gobi, Osmar Maderna. Pero sin dudas, las figuras máximas, las orquestas emblemáticas de la época son Aníbal Troilo
y Osvaldo Pugliese desarrolla sus inicios musicales con figuras de la talla de Roberto Firpo, Pedro Mafia y Emilio Bardaro. A partir de la formación de su orquesta en el año 39, Pugliese se aleja poco a poco de la raíz de Cariana y modela un estilo propio de fuerte acentuación y particular fraseo. El sonido de Osvaldo Pugliese se transforma en un sello inalterable que permanece hasta la desaparición de su orquesta en 1994. Aníbal Troilo es el prototipo del tango de la década del 40, autor de clásicos como Sur, La Última Kurda y Garúa. Trabaja durante su juventud con la mayoría de los principales músicos, desde Juan Carlos Cobian a Ciriaco Ortiz, entre otros. En los finales de la década del 40, un sonido nuevo se incorpora al universo tanguero, influenciado por la personalidad de Francisco Canaro, pionero de la orquesta típica. El compositor Mariano Mores propone una ampliación tímbrica a través de una agrupación numerosa. Autor de verdaderas joyas como los tangos 1, Cafetín de Buenos Aires y Grisel, Mores le agrega espectacularidad al tango. Poco después, otra figura le dará un nuevo giro a la temática del tango, acercándolo sutilmente a la poesía: Homero Manzi. Canta al barrio, canta al pescante, canta al viejo ciego, una cantidad de temas que obviamente no cabían en el tango anterior a Manzi. Siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Cuesta fuera. En la década del 40, letristas como Homero Manzi, Enrique Cadícamo y Enrique Santos Discépolo logran para los versos de tango el estatus de auténtica poesía de calidad. Siguiendo la senda trazada por Homero Expósito, surge el nuevo poeta de la década del 60, Horacio Ferrer, autor de novedosas obras, casi siempre musicalizadas por Astor Piazzolla, que rompen totalmente las formas tradicionales. El guitarrista Juan Tata Cedrón, el escritor Julio Cortázar, el poeta Raúl González Tuñón, entre otros, se apasionan con el tango y trabajan con él. En 1964, el mismo Jorge Luis Borges se junta con Astor Piazzolla para el disco Tango, un símbolo acabado de la reconciliación entre la alta literatura y la música popular. Le estoy cantando, señores, Palermo. A lo largo del siglo XX, la llamada poesía culta y el tango se acercan o se rechazan, hasta encontrar finalmente una fructífera convivencia en la que las letras de tango mantienen sus marcas propias e inconfundibles. Astor Pantaleón Piazzolla. A partir de él hay un antes y un después en la evolución del tango. Su extraordinaria innovación estética, su polémica personalidad
y su arrolladora capacidad creadora generan una verdadera revolución. El tango de Piazzolla es otro de los misterios del tango. Nada es convencional en la historia de Piazzolla. Nace en la ciudad balnearia de Mar del Plata, pero desde los 4 años pasa su infancia en Nueva York. Su padre, Nonino, un hombre aficionado a la música y sobre todo al tango, le regala a Astor su primer bandoneón. ¿Quién en Nueva York le podía enseñar tango? Entonces aprendía música clásica, aprendía Bach, que era Beethoven, que era un Chopin. Hoy en día es raro ver un bandoneón en New York. Imaginemos hace más de 50 años. En 1935, Astor, todavía adolescente, tiene un encuentro con Carlos Gardel y participa en una breve escena de una de las míticas películas del cantor. La tragedia de Medellín, no sé, hay muchas versiones con respecto a eso. Lo único que puedo decir es que yo estaba muy cerca de él porque 2 semanas antes de morirse Gardel, yo recibía un telegrama en Nueva York donde él me ofrecía acompañarlo en la gira. Por suerte, no lo hice por un problema de familia. 2 años más tarde, Piazzolla regresa a la Argentina y empieza su carrera como músico profesional. En 1939, ingresa en la agrupación de Aníbal Troilo, tal vez la orquesta típica más importante en la historia del tango. Allí, todavía con limitaciones, intenta demostrar sus ideas renovadoras. En 1944, Piazzolla pasa a ser el director musical del cantor Francisco Fiorentino. Hola viejo, te habla Piazzolla. A la 1 en la primera entrada te estrenamos el tango. Atento, buena suerte, ¿eh? En 1946 forma su propia orquesta. Astor ya es reconocido en el mundo del tango, pero no se resigna a postergar sus inquietudes musicales académicas. 1954 es un año clave en la vida de Piazzolla. Atrapado por la dicotomía entre tango y música culta, Astor viaja a París para estudiar con la célebre Nadia Boulanger. Tenía mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla. Con estas influencias, regresa a Buenos Aires en 1956 y funda un revolucionario grupo, el Octeto Buenos Aires. En el Octeto tocan Leopoldo Federico, Enrique Mario Franchini, Attilio Stampone, Hugo Barali y Horacio Malvicino. La experiencia del Octeto es efímera. Dejando un mar de polémicas en Buenos Aires, Piazzolla viaja nuevamente a Nueva York en 1958 y empieza a explorar en la mistura entre el tango y el jazz. El quinteto le permite a Piazzolla consolidar su renovación en las estructuras musicales y de todos los aspectos estéticos del tango. Dolorido por la muerte de su padre, Astor compone Adiós Nonino, un conmovedor tema que con el tiempo se convertirá en un hito. Es un himno al amor, es un himno a la memoria de mi papá, don Vicente Piazzolla. Mi papá falleció en el 59 y lo hizo cuando él no estaba ya. Y fue un momento muy especial porque siempre he tratado de escribir, quizás,
otros Adiós Nonino y no han salido. En 1967, Piazzolla encara junto al poeta Horacio Ferrer el desafío de un género que apenas había transitado, la canción. Nace así la opereta María de Buenos Aires, interpretada por las voces de Héctor Ferroso y Amelita Baltar. Piazzolla conoció a Amelita Baltar, había empezado una colaboración con Horacio Ferrer y ahí tuvo un periodo prolongado en que Amelita Baltar cantó las canciones de Ferrer con la música de Piazzolla. En 1969, la dupla Ferrer-Piazzolla escribe Balada para un loco. La siguiente nota fue realizada pocos días antes de la final del certamen de la canción, en la que la balada saltó al éxito popular. ¿Es la primera vez, Astor, que participa usted así en algo tan masivo, donde está el pueblo? Sí, yo diría que sí. Además, nunca quise participar porque le tenía mucho miedo al público, sinceramente. Más en lugares tan grandes así como Luna Park o algún estadio, siempre rechacé esa oferta para trabajar porque me da mucho miedo. Ayer lo perdió el miedo, ¿no? Sí, te juro que lo perdí casi todo. Y por ahí hay un gran problema porque mucha gente está diciendo que esto no es tango. Y lógicamente la gente que dicen que lo perdieron... Pero compitieron en tango ustedes con esta balada. Sí, a pesar de que algunos de los concursantes que han terminado con nosotros dicen que no es tango. Y esto es más tango que nunca porque más Buenos Aires es el Buenos Aires de hoy. Y lógicamente la música y la letra no tiene nada que ver con los Buenos Aires de hace 30 años. Es hoy. Astor, ¿cómo se siente después de tantos años de haber luchado y por fin llega a esto, a un triunfo masivo, al pueblo? Me siento que voy a empezar a luchar de nuevo. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? De un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste. Ven y volá, sentí el loco berretí que tengo para... A comienzos de la década del 70, Piazzolla abandona el quinteto y funda el Conjunto 9. 1973, disuelve el Conjunto 9 y encara la conquista definitiva del mundo. Astor viaja a Italia. Te vas a Italia a llevar tu música, a llevar la música de Argentina, porque nosotros entendemos que nos representás en el exterior. Bueno, eso es mi gran orgullo como argentino, de poder hacer las cosas que hice toda mi vida y poder llevarla más que nada al viejo mundo. Poco después, Piazzolla redobla la apuesta. Con un grupo de músicos jóvenes, funda un octeto electrónico y rompe con esto todos los moldes conocidos. Cuando ve que está triunfando la música de Chick Corea, de Weather Report, observa que Miles Davis, que era uno de sus músicos preferidos, él era hincha de Miles Davis, cuando ve que Miles Davis o Dizzy Gillespie mismo estaban coqueteando con la gente de rock, piensa Astor cómo acercarse él también a esto, ¿no? Con esta propuesta, Piazzolla ensancha los horizontes del tango y se acerca al público joven, muy refractario al género por aquellos años. Piazzolla trabaja incansablemente por Europa, comparte escenarios con figuras de la talla de Jerry Mulligan, escribe música para cine y en 1978 rearma el quinteto Nuevo Tango. Ha llegado la consagración. El sonido del grupo estaba dado específicamente por su forma de escribir y él conocía cómo funcionaba el grupo, y una cosa que conocía muy bien, él sabía hasta qué punto daba cada uno de los instrumentistas que tenía. Así que los exigía
no al 90%, los exigía al 99.99%. 1986. En medio de una agitada agenda de conciertos, el quinteto de Piazzolla participa del Festival de Jazz de Montreal junto al vibrafonista Gary Barton. En 1988, Piazzolla pone fin a su quinteto y arma un sexteto con dos bandoneones. Él decía que buscaba una exploración sobre la negrura del tango, rebuscando en eso algo de aquellos dúos de bandoneones de Lawrence y Mafia, hacer una suerte de exploración del responso de la negrura del tango con esta tímbrica tan densa sin violín, y profundizando esta zona. Vivir fue tu más honda melodía y el júbilo de Dios al darte el genio. Y vos te diste a muerte con la angustia de un toro fantaseando en el misterio. La burla del mañana se ilumina zampándole 10 lunas a tus dedos y un ángel y un demonio en contrapunto. La zurda te gatillan de oro y fuego, mi viejo Piazzolla. Es una especie de Villalobos, así, es una especie de Gershwin, es un tipo que su música llega a todos los niveles, a los conciertos, no hay ningún tipo de problema. No hay manera de encasillar la música de Piazzolla. Usted va a una disquería y dice, ¿dónde lo tienen a Piazzolla? ¿En clásicos o popular? Y no, popular. ¿Y por qué popular? No es popular. Tampoco es clásico. Yo creo que Piazzolla ha creado la música de Piazzolla, hay que hacerle ahí una batea para él solo porque no tiene comparación.